Hello, Hello, teacher. Good night. good evening. Good night. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, welcome back. Today we are going to make a review about the topic that we already have started. El día de hoy haremos un repaso de los temas que hemos visto. Estamos cerrando semana el día de hoy. Okay, welcome, Rafael. How do you feel today? How do you feel today, Rafael? Very well, thank you. Okay, Carla, what about you, Carla Yamilet? How do you feel today? Good evening, teacher. I feel happy. Okay. Today. Okay, thank you, Christian. What about you? How are you today? Good evening, teacher. Good evening. I feel so good today. Okay, perfect. I like that. Catherine, what about you, Catherine? Tell me, how was your day? ¿Cómo estuvo su día ahora? Good evening. Good evening. Happy y good today. Okay. What about you, Griselda? How was your day? Hello, teacher. Hello. Hello, teacher. Good evening. Todo bien, teacher. Okay. Everything fine? Yes. Okay. And you? Pretty nice. And ready. What about you, Adonai Ernesto? Good evening, teacher. Good evening, teacher. I have a nice day. Okay. No sé cómo decir extenuante. Yeah, extenuante. Cansado. Okay, tired, a little tired. Okay, thank you, Adonai. What about you, Javier Ernesto? How do you feel today? So, teacher. It is raining today in my town. Ah, okay. And I can hear you very well. You can or you can't? I cannot hear, okay, okay. Hear you very well. Ok, ¿sabían ustedes que una de las palabras más difíciles para entenderle a un americano es precisamente eso? Cuando ellos dicen can o can't, ellos lo dicen igual. And we need to be careful about that. Ahí es donde tenemos que tener oídos, pero bien agudos, para no responder lo que no nos han preguntado. Okay, thank you, Javier Ernesto. Continuo with Mauricio Solorzano. Welcome, Mauricio. I see that you have a word
at the end of your name, the say listener, maybe you are in your job now. Veo que tienes la palabra oyente, quizás todavía está en la oficina. Buenas noches, sí, estoy en oficina todavía, teacher. Ok. Entonces voy a estar de escucha. Ok, perfecto. Ok, Silvia Estela Molina, what about you? How was your day? Repeat, please, teacher. How do you feel today? How do you feel today? ¿Cómo se siente hoy? Great. Is that is great. Okay, perfect. Carla Maria, what about you, Carla? Good evening, teacher. Okay, tenemos problemas con el micrófono, Carla. No le estamos oyendo, tiene como problemas en la espiga, no sé, algo ahí, hay un problema por ahí. Good evening, teacher. Good evening. How do you feel? In today, very good. Okay. Very calmado, ¿cómo se pronuncia? Okay, calm down. Okay. Relax could be relax. Relax. Yeah. Okay. Relax. Y tonight is still right. Está lloviendo. It is raining. Raining. Okay. It is raining. Raining. Okay. Okay. Thank you, teacher. Okay. Let me see somebody's writing. My goodness. Okay, we are waiting for the rest of the class. Wendy's coming, Wendy's coming. Ahí viene Wendy, también viene Carla María. We have two different Carlas. Tenemos dos Carlas. No solo tenemos una, tenemos dos. Okay. Veamos quiénes se acaban de incorporar. Okay, how many people do I have now? I got only just 12. Tengo 12. Ahorita tengo 12. Okay, tengo Eduardo Escobar. Welcome. Javier, Wendy, Eric. Necesito que prueben sus micrófonos para saber que vamos a poder interactuar muy bien. So please try to say something. The question is, how do you feel today? Or maybe, how was your day? ¿Cómo estuvo su día o cómo se siente hoy? I need that you answer it. And based on that, we are going to start talking about the new topic for today. In fact, what we are going to do is just to make a review. Lo que vamos a hacer hoy es como un repaso de lo que hemos visto. Lo que estuvimos viendo el día de ayer incluso.
So I need all of you speak in order to be sure that your microphone are going to work in the proper way. Necesito que todos hablen para que estemos seguros de que sus micrófonos están funcionando de la manera más adecuada. Or, I don't know if you want to add something, to say something. Catherine Brigitte Melendez is trying to say something. No, teacher. Ahí está Carla María. ¿Quién nos hace falta? Hello, teacher. Ok, Cristian. Ahí está Cristian. Eric, Eduardo, Wendy, no les he oído. Hola, teacher. Hello, sir. No he visto también a Sonia. Hello, Javier. Sonia, no le he visto, no ha llegado Sonia. Good evening, teacher. Good evening, Silvia. Eso, ahí está con sus headphones. Good evening, teacher. Good evening, Wendy, Abigail, welcome. Okay, I'm going to check out the attendance. Vamos a revisar la asistencia. Para que vayamos avanzando, porque hoy tenemos un enorme ejercicio que hacer. Así es que si no aprovechan, si no clarifican sus ideas hoy, es porque no quieren. Veamos quién se acerca. Se nos perdió, ¿quién era? Victoria. Vanessa Victoria, eso es, ahí está. Welcome, Vanessa. Oh, Victoria, I don't know which one is your favorite name. I don't know if Vanessa or is Victoria. Vanessa. Ah, okay, Vanessa. Victoria. Ah, Victoria. Mm-hmm. Bueno, Eric la llama Victoria. The victory. Uh-huh. Okay. Your favorite name is Victoria. Ah, it's Victoria, okay. It is her nickname is Victoria. Ah, okay. Perfect. Okay, let us start talking about the new topic for today. But I told you I need to check up the attendance first. Adonai Ernesto. Ya say present, please. Present, teacher. Okay, Antonio Alexander. Antonio Alexander. Ya no lo he visto, Antonio, se nos ha volado. No sé qué pasó. Christian. Present, teacher. Okay, thank you, sir. Eduardo Alexander. Present, teacher. Okay, perfecto. Eric. Present, teacher. Okay, ahí está Eric. Griselda Jacqueline. Present, teacher. Ahí estamos. Javier Ernesto. Present, teacher. Okay. Jackson. Ayer lo vi. Hoy no lo veo. No ha llegado aún. Okay. Carla María. Present, teacher. Uh-huh. Carla Yamilet. Present, teacher. Okay. Catherine Bridget. Present, teacher. Okay. Mauricio Enrique. Present, teacher. Okay. Paola Abigail García. ¿Será que está Paola? No está, por algo está marcada de amarillo. Rafael. Present, teacher. Okay, Silvia Estela. Present, teacher. Okay, Silvia. Sonia Yanira Hernández. Ayer la vimos a la niña Sonia, pero hoy no la hemos visto.
Niña Sonia, ¿dónde está? No está. Bueno, se va a incorporar. Susana Yamilet. Ella tiene problemas en su zona, no hay luz. Wow. Ok, déjeme escribir una notita por acá. Agregar nota. Un compañero manifiesta. Ahí está. Vanessa Victoria. Present, teacher. Okay. Ahí estamos en problemas porque ella dice que su favorito es Vanessa, pero alguien más dijo de que no, que es Victoria. Bueno. Wendy Abigail. Present, teacher. Ahí está Wendy. Xiomara Guadalupe Hernández López. Xiomara. Bueno, sí, Xiomara. No la veo. Bueno, tenía más y se me desconectaron dos. ¿Qué pasó? What's going on here? Bueno, no está. Esa es la lista del día de hoy. And let us start talking about the new topic for today. Let me show you here. I got all my material. Ya tenemos ahí el material that we are going to use today. And let me share it with you. I got it here. Okay, let me get bigger. Vamos a hacerlo más grande. Y ahí está. Okay, the topic for today is vocabulary practice. That means that we are going to practice all the topic that we have studied. Eso significa que vamos a incluir la mayoría de temas que ya hemos estudiado. But before that, we need to make a review about yesterday. I remember that I told you, recuerdo que les dije, que crearan oraciones usando los possessive adjectives. Así es que voy a parar esto para que no se hipnoticen y se duerman. Y vamos a iniciar voluntariamente. Quien quiera participar me va a decir. Porque si no lo vamos a hacer de otra forma. Aleatoria, por supuesto. Así es que mejor que alguien me diga o que me levante la manito y me diga, teacher, I'm going to do it. I already got my sentences and let me share it. Okay, y usted va a comenzar a decirlas. Pero solo uno, no muchos, pues. No muchos. Ahí tengo a Catherine Bridget Meléndez. Haré el intento, teacher. Claro, de eso es lo que necesito. ¿Todas o solo una? Lo que pueda usted. This is my wallet. Ok, continúe, no haga pausas. Your new home is fantastic. 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 Okay, fantastic. Your new home is fantastic. Okay. This is his car. His shoes are red. My cat likes to sleep in its caja. ¿Cómo se dice caja, teacher? Box. Box. Okay. Our children are playing. Okay. This is your new room.
This is your new room, okay. They are painting their house. They are painting their house, okay. Perfect. Y como dijo el American Rachel, excelente trabajo. Catherine, la felicito. Ha incluido todos. Ok, Carla María. Ok, teacher. I have a new dress. It is my dress. Ok. John and Carla are painters. Their classroom is big. Okay. Your car is red. Perfect. Continue. Daniel is stable. Okay. This is my horse. Its favorite food is banana. Okay, favorite. They are two players or players famous? Famous, yes. Yes. This is my lady. Her name is Paola. Okay. That's it? Okay, excellent. Great job. Thank you, teacher. Congratulations. Thank you. Okay, so Maria, ¿quién más? Lo estamos haciendo voluntariamente para no que no estén ahí. Ah, posiblemente lo que, como por lo que dijimos ayer, quizás algunos dijeron, no, nos vamos a conectar después de 10 minutos. No. Ok, next. Who's next? ¿Quién sigue? Come on, you can do it. Show me that you can do it. Muéstreme que sí pueden. Yo sé que sí lo pueden hacer. Lo primero que hay que vencer es el miedo a equivocarse. ¿Quién ha cometido errores? Si usted logra vencer eso, va a ser exitoso y va a tener fluidez. Pero si toda la vida está pensando, no, es que me voy a equivocar. No. En inglés existe algo que se llama tries and error, prueba error. De los errores voy aprendiendo, ¿cierto? Adonai Ernesto, adelante. Ok, haré el intento. Ok. My favorite game is a chess, but your friends don't play with me. Lo estoy tratando de conectar todo a la vez. Sorry. Solamente eso. Ahí. Se me va el hilo. Tratando de conectar. Teacher. Okay. Don't worry. Somebody else? ¿Alguien más? ¿Por qué están tan callados? ¿Quién sigue? Try to create sentences just in mind. Don't write it down. Trate de ver si puede crear sus oraciones ya solo en mente. Así, olvídese del cuaderno un ratito.
Y comience a decirme, my boss name is Rafael. Ahí está el nombre de mi jefe, Rafael. Ajá. Okay. His wife is a... ¿Sí? ¿Qué podemos decir? Is a manager in the company. La, su esposa, o sea, la esposa de Rafael es gerente en la empresa también porque es familiar. Ok, Rafael Alejandro, adelante. My sister Franz is a secretary. His iPhone is new. Ok, hold on ahí. Hay algo ahí que hay que cambiar, veamos qué es. Redígame otra vez. My sister's friend is a secretary. Okay. Her iPhone is new. Ah, ahí está. Se dio cuenta que es lo que cambió, ¿cierto? Yes, he's and her. Okay, perfecto. Continue. My daughter friend is a pilot. His car is fast. Okay. My boss, low the pets. It's a coque Spanish. Okay. Something only. What does it? Only. Okay, that's it. Thank you, Rafael. Great job, too. Carla Yamilet, le oímos. My cell phone is new. ¿Sí me escucha bien? Yes. Go ahead. Continúe. Your house is pretty. He is Mario. His dog is angry. My mom is her. Para decir aquí, se dice her. Here. My mom is here. Okay. Her name is Maria. Okay. Eso es, teacher. Okay, thank you. Great job, too. Congratulations. Thank you. Okay, who's next? ¿Quién sigue? Ya nadie. Bueno, entonces, I'm sorry, I'm going to start with my presentation. Si ya nadie quiere seguir, bueno, yo tengo muchas cosas que hacer aquí. And I'm going to show you this first one. Okay, this is part of the material that we are using. Esto es parte del material que estamos usando. See, this is vocabulary practice. Ask 6 different partners, their name and their occupations. Okay, how we are going to do in order to fill out all this information? ¿Cómo vamos a hacer para tener esta información? Haga un screenshot, por favor. Ahí rapidito, en 5 segundos. ¿Ya la tienes? No. Yes. Okay. Name and occupations. In order to get this information, what you are going to do is ask usted. Para llenar esto, lo que tiene que hacer es hacer 2 preguntas. ¿Cuáles son esas 2 preguntas? Para sacar la primera información, alguien me dice, por favor. The first question, teacher, what's your name? Okay. The first question is, what's your name? And you are going to write down the name. Okay. And the second one? ¿Y la segunda? Yeah.
Teacher, en esa sería la pregunta que vimos, no sé si en la primera clase, what do you do in the company? Sí, ahí quizás quitémosle in the company, solo what do you do, ¿qué haces? What do you do? Yeah, ¿cuál okay. es tu profesión? What do you do? Ok. Y ahí usted va a decir qué es. Ok, veamos, hay algo acá, les voy a explicar. Ahí pide 6, pero tengo 14 personas. Entonces, vamos a crear, déjenme ver, 4 serían 8. Bueno, vamos a crear un breakout room. Y vamos a hacer 4. Nos va a quedar uno de 3 y los otros de 4. Bueno, les envío la información. But so, try to speak in English at the moment that you are going to ask. What's your name? Y ahí van a escribir el nombre favorito. Ahí vamos a ver a Vanessa Victoria, a ver si se mantiene con su Vanessa o no sé. Bueno, acepten la invitación. I'm going to give you, let me see, the time that I'm going to assign you. Permítanme un segundo que ahorita primero creo los grupos, ya los tengo. I'm going to choose a time for a minute, I guess it's enough. Try to accept my invitation as soon as I send it to you, please. Ok, aquí voy. Ahí les envío la invitación. Cada quien, por favor, acepte la invitación y entra al breakout room and try to fill out all the information. Y traten de sacar la información de sus compañeros, la que luego vamos a compartir en la clase. Griselda, Christian, are you there? And Wendy? Somebody's waiting for you in the group. Griselda, ¿perdió conexión? Griselda. Me sacó, teacher, cuando acepté la invitación. ¿Se recuerda en qué room estaba? No, es que de una sola vez me sacó. Estaba en el 3. Ok. Ahorita le envío el 3. Ok. Teacher, me sacó de la... ¿Estaba en el... ¿En qué? ¿En el 3? Pues no vi. Sí, ahorita le envío. Solo le di unirse y de ahí me sacó. Vale, ahí les envié la invitación una vez más. Acéptela, por favor. Christian, are you there, Christian? Christian. Okay, here we go. Quality. Hello, I'm here. Control quality. Es como control de calidad, ¿no? QC. Ah, okay. Quality. Eddie, okay. What is your favorite number? My favorite number is and also you can call it nickname. What's your nickname? Mucha gente dice no, el nickname es Apolo, pero es con el nombre de pila también. What is a profession, Eric?
Okay, okay, I'm sorry to interrupt you. Remember that you need to ask, what do you do? What do you do? What do you do, Eric? I am Okay, I need to hear you. Wow, how many people do I have now here? And it's over, I guess. Yes, it is. Teacher, sin querer le di salir al grupo. Y se salió del grupo, ¿cierto? Bueno, tranquila. Pero se nos terminó el tiempo, ¿no? Porque igual nosotros nos sacó, creo. Sí, algunas veces sucede eso. Sí, porque los demás creo que todavía están en el breakout room, let me see. No, ya van a aparecer acá. Les quedan 11 segundos. Okay, let me ask you, how many names did you write, Vanessa? ¿Cuántos nombres y ocupaciones logró escribir? Solo una, la mía. My goodness. Es que en eso me sacó la sala, entonces ya no pude ver las demás. Let me try to see if I have it here or the breakout run again. Okay, el problema que tenemos es el siguiente. Mira, me voy a explicar. Había un breakout run que solamente entraron dos personas y había asignado más. Entonces yo puedo ver realmente quiénes se conectan y quiénes no se conectan. Pero el objetivo es interactuar entre todos. Por ejemplo, en el 1 tengo 4 personas, en el 2 tengo 3, en el 3 tengo 3 y en el 4 tengo 3. Todas deberían de conectarse para poder sacar esa información. In a hurry. Pero no sé si lograron hacerlo. O a todos les pasó lo mismo. Nosotros sí pudimos, teacher.
Okay, let me see what you have. Nosotros también. Okay, what you're going to do is this. Imagine that you have like two or three names. Imagínense que tiene dos o tres nombres. Usted me va a decir así, mire, oiga, si el nombre de caballero, usted va a decir, his name is, sí, el nombre de él es, y luego, he is, si él es mecánico, entonces usted va a decir, o no, usemos siempre el possessive adjective, y vamos a decir, his profession is, si es él, si es ella, va a decir, her profession is, o her occupation is, para que vayamos usando el his y el her. Ok, veamos quién se atreve, quién se atreve. ¿Quién se atreve? Ahí está Eric. Sorry, teacher, la levanté sin querer, es que... Se da cuenta, se da cuenta. Ok, le vamos a, con el permiso de las dos damas, le vamos a dar el paso a don Eduardo Escobar para que se estrene acá. Vamos a ver, Eduardo. Bárbaro, Eduardo. Oh. His name is Eric. His professional is customer service. Ok, customer service, ok. Next. Siguiente nombre. No creo que tenía solo uno, ¿sí? Eduardo, ¿qué pasó, Eduardo? Sí, no, es que lo que sucede es si tengo los otros nombres, pero no logré escribir la profesión, la ocupación de ellos. Por ejemplo, de Estela y de Javier. Ajá. Ajá. Ok. Bueno, sigamos. Catherine, thank you, Eduardo. Catherine. Así es su nombre. Catherine. Yeah, Catherine. Yo estuve con dos compañeras. Okay. Sería, her name is Carla María. Okay. Her profession is nurse. Okay, repítame lo de la profesión. Her profession is profession is nurse. Is a nurse, okay. Her name is Wendy. Her profession is, ¿cómo se dice, terapeuta? Excuse me? Terapeuta. Se me olvidó, ella me dijo. Therapist. Okay. That's it? Okay, thank you. Vanessa. Her name is Griselda. Her name is Griselda. Okay. Her profession is customer agent. Okay, customer agent. Así, más spray. Customer agent. Agent. Yeah, in English we need to talk in spray, not in Rolón. Yo así le digo a mis estudiantes. Hablemos en inglés, tienes que hablar en spray, no en Rolón. Entonces, ¿por qué? Porque lleva más, ¿sí? Y entonces ellos se acuerdan y me dicen, sí, se me olvidó el spray. Ok, thank you. Sigamos ¿con quién seguimos? Con Carla María. Ok. Her name is Catherine. Ok. Y her professional is assistant. Assistant. Okay. Okay. Her name is Wendy. Okay. Her professional therapist. Okay. Quiero que dejemos ya fundamentada la pronunciación.
Her. J-E-R. Her. Sí, anótelo para que ya no se nos olvide. Her. Her. Yes, her. Ok. Ok, perfecto. Silvia Estela Molina. Teacher sería Eduardo. Here profession is control quality. Quality control. Ah, quality control, entonces. His profession is, or his occupation is. His occupation is quality control. Okay. Mi otro compañero sería his Eric is his name is Eric. His profession is a consumer service. Okay, customer service. De Javier, fíjese que lo tengo muy a lo lejos, pero está mi nombre igual. Es Estela. Here profession is mechanic engineer. Ok, necesito que ahí siempre no se olvide de mencionar, decir, her name is Estela. Her profession is. Sí, o bueno, sí, porque estamos usando, porque hay varias formas de cómo decirlo. Tome en cuenta la sugerencia. Carla y Amilet. A mí me tocó en el grupo de dos. Ok, only two. His name is Rafael. Okay. He is coffee technical advisor. Okay, repítame eso, por favor. He is coffee technical advisor. Sí, hay algo que nos hace falta ahí. ¿Qué es? Después de his lleva, tiene que ir un nombre. His is. Sí, tiene que decir his occupation or his profession is. Okay. His occupation coffee technical advisor. Okay, no, ahora nos faltó is. His occupation is technical. Okay. His occupation. Coffee technical advisor. Okay. That's it? ¿Sería todo? Sí, porque solo con un compañero me tocó. Okay. Gracias. Thank you very much. Wendy Abigail. Her name is Carla. Her is occupation. Nurse. Okay. Her name. Okay, repeat. Or profession. Okay, repeat again. Repeat again, please. Her name is Carla. Okay. Her is profession nurse. Okay, entonces tendría que ser her profession is a nurse. That's okay. Care profession is nurse. Sí, ahí lo único que necesito es que me pronuncie bien claro eso de her. J-E-R. J-E-R. Her name. Her. By the way, I remember that I sent you something in the WhatsApp group today at morning. Recuerdo que en la mañana les envié dos videos cortos al grupo. Ahí aparecían unos números. No sé si lo lograron ver. Okay. O no los vieron. Sí, sí los vimos, teacher.
Y además de eso, también les envié otro corto donde hablaba sobre los possessive adjectives. No les quise enviar más para no saturarles, porque sé que pasan trabajando mucho, pero información de dónde apoyarnos hay bastante. Así es que si queremos mejorar, ahí está all the information. Okay, somebody else wants to say something about this? No. Okay, let us continue then with the next activity that we have. Because of the time, el tiempo es el enemigo que tenemos ahí. Vamos a pasar a la siguiente. Sería, okay. I don't know if you have heard about spelling bee. ¿Han oído alguna vez sobre el spelling bee? No, no, this way. No? I don't know. Okay. Let me tell you this. Okay, the instructions are getting team with your classmate, right? At least as we're to tell the other team so they spell them. How I'm going to do this with you. Mira, lo del spelling bee es un juego que más que un juego en los Estados Unidos de Norteamérica se usa para que los niños aprendan a deletrear y tener el significado de cada una de las palabras. Existen algunas películas basadas en esta técnica de spelling bee, y luego les puedo hacer una sugerencia de para que ustedes sepan cómo funciona. Hay algunas muy comunes. Ahorita voy a compartir con ustedes a través del chat de Zoom un documento donde aparece un listado de palabras y luego los voy a dividir en grupos y ustedes van a tratar de deletrear o de tener al menos la información. Permítanme un segundo. Here, almost cards. Se llama el archivo Spelling Bee List Grade First. Ok, este es un listado que se usa para primer grado. Ok, me dicen por favor quienes fueron capaces de abrirlo, que les permitió su dispositivo. Ahí lo tienen. Ya dijimos que para... ¿Dónde no ha enviado, teacher? ¿Perdón? ¿Dónde no ha enviado, teacher? Al chat de Zoom. No, no me aparece. No aparece, teacher. No me aparece. No, no está, teacher. Yo tampoco. No, teacher, no está. A mí sí me apareció, teacher. Sí, es un archivo PDF, ¿verdad, teacher? Yes, dice es PDF. One. Yes. Sí, sí, me extraña que me digan que no les aparece, pero bueno. Something is happening. ¿O si lo vieron, no? ¿No? ¿O sí? A mí no, teacher. No le aparece. No. No, no, why?
No, teacher, no aparece. Nelson. Venga, vamos a ver si logramos copiar de aquí para... No, se lo voy a poner otra vez. No sé por qué no lo tienen. Bueno, independientemente, pero creo que sí más de alguno logró verlo, ¿cierto? Ok, esto es lo que se le llama Spelling Bee Grade One Word List. Como dije, el Spelling Bee es un juego que sirve para aumentar el vocabulario en cualquier persona que quiere aprender. Por ejemplo, se le van presentando algunas palabras y ellos tienen que deletrearlas y dar el significado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Uno de un equipo le va a pronunciar la palabra y le va a decir apple. Entonces la otra persona tiene que repetir la palabra y va a decir apple. Si no quiere dar el concepto de lo que tenemos aquí por complejo, podemos decir, ok, apple is a red fruit. Apple es una fruta roja. Y comienza a deletrearla y va a decir usted A-P-P-L-E. Si se equivoca, el punto será para el otro equipo. ¿Sí? ¿Me están comprendiendo? Sí, teacher. ¿Aló? Por ejemplo, viene alguien y le dice, oh, wait. Ah, ok, away. Y aquí tenemos el concepto, mire. On the way, alone, get away early from this or that place, go away. The bear flew away, irse. Ok, A-W-A-Y. Y así sucesivamente ustedes tienen una lista que tiene cuántas palabras. Tiene más de, quiero ver, 75, 114 palabras. Bueno, por ahí se las voy a dejar. Ustedes de esta lista van a elegir. Por ejemplo, alguien le da la palabra y le dice river. Ah, ok, river, a natural sinus water. Ya con eso ya está dando un concepto de que sí sabe. Y comienza a deletrear. ¿Cómo sería el spelling de river? Solo uno. Solo uno. No more. Quiere que se lo deletremos. Yes. Ese es el objetivo del... Por eso se llama Spelling Bee. Sería R, E, B, A, ¿y cuál es? R, I, B, E, R. ¡Bingo! Ahí está. Le ganó el punto. Sí, ahorita estamos terminando así, okay? Okay. I know. I'm going to move. Okay, let me see. Pero fíjense que ahorita están viendo ustedes las palabras y en el momento no se miran. Por ejemplo, yo digo kangaroo. It's an animal from Australia. Okay, ¿quién comienza a deletrear? Pues, rápido. K. Okay. A. N. Cuando yo digo así es porque ya hubo algo ahí. Ajá. K. A. N. G. A. R, O, O.
Ah, ok, nice. Y luego la pronuncia, la palabra. Kangaroo. Kangaroo. Ok, ¿me vas comprendiendo cómo es que funciona? Sí. Sí, teacher. ¿Sabe, teacher? En mi caso, no sé, pero yo creo que mi oído es el que no me funciona bien. Eso no distingo bien la audición. Sí, para eso hay algunos ejercicios que hay que hacer. Ya luego le voy a decir. Ok. Ok, imagínense que tenemos otro y yo le digo, ok, the word is flat. No necesariamente podemos dar el concepto de lo que tenemos ahí. ¿Sí? Sería F-L-I. Ok, ok. Antes de eso, ¿me puede usted dar el concepto? Is something that we use in the... ¿Sí? Uh-huh. In the independent days. It has three color, or two color, I'm sorry, two colors. White and blue. Y ya comienza usted, dice flat. Ok, spell it. ¿Quién la deletrea? Miss F-L-A-G. Ah, ok, ok. Flat, ¿verdad? Okay. F-L-A-G. A, T. Bueno, yo creo que sí me captaron ya la idea. Por ahí les dejo la listita. Let me see what else we want to do. Vamos a hacer algo más dinámico, más para que todos puedan participar. Bueno, la voy a compartir sin audio, quizás. Bueno, con audio nos vamos a ir. Este es un juego que se llama Spelling Bee. Y vamos a tener acá, bueno, pero antes de eso era de hacer los equipos, pero vamos a hacerlo de esta forma. Okay. ¿Quién más ha participado? ¿Ha sido quién? Your name is... Lady. ¿Su nombre, la que estaba participando más? No me aparece su nombre aquí. Ahorita le digo cómo es su nombre, dónde se va, se me perdió. Where are you? Ok, Carla María. Carla María. Elija una categoría de todas las que tengo ahí, por favor. Choose one. Animals. Ok, animals. Ok, todos traten de ver los nombres de todos los animalitos que aparecen ahí. Aparece bear, cat, dog. Oiga, voy a pronunciar. Bear, cat, dog, elephant, fish, horse, mouse, pig, snake, tiger, lion, monkey, chicken, giraffe, frog, dragon, dog, sheep, goat, wolf, rat, bird, panda, wolf, penguin, but shark, leopard, fox, and butterfly. Okay, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ojo. Aquí, bueno, no me va a dar la opción de poner nombres, pero voy a darle OK y voy a darle OK acá y voy a comenzar el juego.
Permítame. Ok, Carla, comience, por favor. Dígame el nombre de la figura que tengo ahí. Carla. Ok, Penguin, ahora spell it. Ahora deletrea. P. Ok, permítanme, voy a mover esto. Yo voy presionando lo que usted me vaya diciendo. P. P. E. I. I. Ah, ah. In. Ok, hold on, hold on. Ok, which one? P. Ok, P is there. I. I is. I think. I or E, you need to use. Si ya le di y se movió y no es esa, entonces tengo que buscar otra vocal. Hey. Hey. Hey is this. No, E. E. Ah, okay. Continue. Hey. Hey. Okay. G. U. I. A. Okay, imaginemos entonces que usted pertenece al equipo A y voy a elegir a quién, veamos, a quién, a Christian. Christian, usted pertenece al B. The name of the animal, tell me the name of the animal. The name is bear. Okay, how do you spell it? A B. This one? E. A. Are you sure? A is this. No, no, no. E. Aha. A. R. Ah, ok. Mire, su equipo hizo 250. Ahora imaginémonos que tengo a... Déjeme ver a quién más tengo por aquí. Griselda, your turn. The name of the animal. Crow. Cor. Sí. Okay, sí. O. W. W. Ok, el equipo lleva 490. Ahora elijo a alguien más para el otro equipo. Y voy a elegir a Eric Gerardo. Eric Gerardo. Your turn, sir. No sé cómo. No, teacher. ¿Cómo se dice? No hay día. O sea, alguien que me ayude, por favor. Girafle, no. Okay, spell it if you want. Deletréela. Yo. Teacher, perdón, que se me fue la conexión.
Ok, tranquilo, tranquilo. Vamos a en lo que se estabiliza, vamos a pedirle a Vanessa Victoria. Pero bueno, ahorita creo que, bueno, pero ni si me quiere ayudar Victoria, está bien. Ah, mire las coincidencias. Giraffe. Ah, ok, giraffe. How do you spell it? G. Es I R A F F again F y ajá, ok. Carla y Emilet, do you remember the name of this animal? Mira. ¿Se acuerda del nombre? No, teacher. No se acuerda. Oveja. ¿De cómo se escribe, no? No. No hay idea. Oveja. Ok, veamos a alguien más. Veamos a Donay Ernesto. No me acuerdo igual cómo se habla. Time is running. God. Okay, God. Okay, spell it. G-O-O-A-T-T. Bingo. Okay, let me choose somebody else. What about Wendy Abigail? Bow. The name of the animal. Do you remember? ¿Puedo participar? Yes, sir, sir. Give him. Okay. B. Okay, but pronounce first the name of the animal. Neighbor, B-O-W. No. So pronúnceme el nombre del animal primero. Bow. Mono. No, in English. Bow. No. Bow. Monkey. Monka. Lotería. Ya dijeron muchos. ¿Cuál es el correcto? It's monkey. Monkey. Yeah, how do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? M O. Okay, hold on. M O M K E Y Okay, bingo, mira, hicieron más puntos.
780 versus 730. Bueno, ya creo que vamos a detener el juego. Quiero ver si alguien se me ha dormido, ¿no? No, ahí están todavía. Bueno, ya vieron el juego, cómo funciona, ¿cierto? Está fácil. Está más compleja la lista que les di. Así funciona. Por ahí les voy a dejar más tarde un link de una película muy buena, donde una niña de color, Aquila, participa en un juego llamado Spelling Bee en un distrito. Y cómo son ellos capaces de poder manejar los conceptos, la escritura. Es admirable cómo estos chicos, ellos logran hacerlo. Okay, cost of the time. And we are going to make a switch. Por el tiempo vamos a hacer un cambio. Posible que a algunos no les guste el juego y van a decir no quiero jugar. Okay, let me get bigger. Okay, that is the spelling bee. Okay, next exercise is the singular of plural statements. Ejercicio 3. Esto lo encuentran en las páginas 15, 16. Look for mistakes in each sentence. Circle it and rewrite the correct sentences. Busque un error en cada oración. Enciérrelo en círculo y reescríbalo de la forma correcta. Ok, tiene 5 minutos. 6, 7 les voy a dar. Si quiere, haga un screenshot. Y donde encuentre el error, la reescribe las oraciones, por favor. Ahorita no lo decimos, solamente lo hacemos ahí. En la página 18 of your book is there. Página 18 es su material. Si ya hicieron el screenshot, I'm going to stop chatting. ¿Ya tienen el screenshot? ¿Sí? ¿Hicieron la captura? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Okay.
Ok, se los voy a mostrar también en el libro para que vean que sí es parte del material. Ahí está, dice, look for mistakes in each sentence, circle it, and rewrite the correct sentences. Ahí lo tenemos. And let me show you the page. Ese es el mismo que yo tengo en mi presentación. Okay, try to resolve. Traten de resolverlo, por favor. El que va terminando, ahí en reactions, me ponen, por favor, en las reacciones, me ponen un chance, que sería este, así, miren, cuando ya termine, me pone ese símbolo. Ah, Cindy, Estela ya terminó, wow. Rafael, Cristian. ¿Qué más? Tranquilos, tómense su tiempo. Well, let me try to do something. Veamos si podemos hacerlo allá en la pizarra. Okay, si usted ya tiene la número uno, escribe la número uno y la escribe correctamente, por favor. Intentémoslo. Necesito saber si pueden hacerlo, ¿cierto? Okay, ahí está alguien ya escribiendo. No me puso el número, pero bien, ahí vamos. Agrándelo, por favor, para que sea en una sola línea. Ahí hay una manera de cómo estirarlo. Hay una pestañita. Eso. Me le pone punto al final y después del uno me le pone un punto y me le da espacio. Y me le capitaliza la primera letra. Debe ser inicial mayúscula. Exacto, we are marketing manager. Okay, somebody wants to resolve number two. ¿Alguien más que intente escribir la número dos?
Alguien puede hacer la 3, alguien la 4, alguien la 5. Vamos, intentémoslo, por favor. Try to do it, try to do it, you can do it. Ay, teacher, no sé cómo se escribe en la pizarra. Está desde un, si está desde un va a ser difícil. Si está desde una compu, sí va a ser más fácil. Teacher, hoy no me deja escribir a mí. Y ya le dio doble clic. Yes. De un cel estoy yo, pero no. De un cel creo que es más difícil. Pero sí tendrían que poder hacerlo. Sí, generalmente si me sale al lado izquierdo la barra donde tengo un lápiz, tengo una T, voy a dar clic donde está la T primero y luego escribo, no sé a ustedes si les aparece esa barra. No, teacher, no sale nada. Ok, por ahí hay alguien más escribiendo ya. She is not Margarita Marroquín. She is not Margarita Marroquín. Ok, ¿alguien hace la 3, por favor? Somebody else wants to write number 3. I love this application because you can interact. Bueno, no veo que alguien más escriba. Okay, I'm going to close it. Voy a dejar de compartir. And we are going back to our material. Vamos a ir al material. Acá el problema es que ustedes no pueden escribir y yo lo que quiero es que ustedes lo hagan. Que ustedes encuentren el error. Aquí hay un dato que dice busque los errores, circle it and rewrite the correct sentence. Okay, I'm going to choose someone here. Voy a elegir a alguien aquí. Let me see. Javier, could you tell me which one is the mistake? ¿Cuál es el error en la número 1? The mistake is the verb to be. The before, you can say the before. La forma de sí. También le vamos a buscar un plumón aquí. Okay, usted dice the before is this. Ah, okay, ¿será esa? Yes, teacher. Okay. And now I need somebody else to tell me the right one. Ahora necesito que alguien más me diga cuál es la forma correcta de escribirlo. Para que todos participen. We are. Ah, ok. Entonces aquí yo solo voy a cambiar para no escribir completo. Solo voy a escribir la palabra que está mal escrita. Y así nos ahorramos espacio y tiempo. Ok, I got it. Ok, what about the second one? Let me show somebody else. Voy a elegir a alguien más. Veamos a quién. Elegimos a Mauricio Solórzano. Identify the mistake here in number 2. Identifique cuál es el error ahí. En lugar de aren't, yeah, she is. Acuérdese que es negativo. Isn't.
She isn't Margarita Marroquín. Yeah. ¿Así? Yes. Okay, thank you, sir. Veamos a quién más vamos a elegir. ¿A quién? Silvia Estela. Identify the mistake in the sentence number 3. Sería they are. Mencióneme cuál es el error. Is the Natalie Ansara is the new supervisor. Entonces, ¿cuál es el error? Is el verbo is. El is. Ups, se nos pasó una letra. Se nos pasó una letra. Vamos a borrar. Sí, porque si no alguien va a creer y va a decir, ah, ¿por qué? Ok, supongamos que tenemos is. Which one is the right one? ¿Cuál sería la correcta? Are. Okay, are. Los demás vayan corrigiendo, por favor, su ejercicio. Let me see some variables. Voy a buscar algo más. ¿Quién va a ser? Eduardo Escobar. Hi, teacher. Okay, which one is the mistake? ¿Cuál es el error ahí? R. Ah, okay. Let me highlight it. And which one is the right word? ¿Y cuál es la correcta? Is. Okay, perfect. And the last one, I need the volunteer who wants to write it. And alguien que levante su mano para hacer la última. ¿Nadie? Ok, Rafael fue el primero. The mistake is the before in plural. The correct is in singular, ism. Ok, but tell me the word that you consider is the mistake. Dígame la palabra, cuál es la que tiene el error. Aren't. Ah, okay. Okay, and which one is the right one? Ism. Ism. Okay. Any questions so far from here? ¿Alguna pregunta hasta acá? Hola. Hola. Teacher, hola. En la primera no podría ser I am marketing manager. Pero es que no puedo cambiar el pronombre. Por eso dice que identifique cuál es el error. Acá. Ya tengo we. ¿Y qué acompaña a we? ¿Me comprende? La forma que me está diciendo es correcta. Pero en este caso, como ya tengo we, tengo que buscar la forma del be que acompaña a we. Ok, teacher, entiendo. Ok, perfecto. No, sí, esa parte no la entendí, que eso era lo que no podíamos mover. Ok. Sí, si se fija, es la forma del be la que tiene el error.
Okay, somebody else wants to ask any question? ¿Ya no hay preguntas? No? Bye. Okay, let's continue with the next exercise. Okay, entonces sigamos con la siguiente. This is number four. Complete the question using different subject and ask them to a pattern. Write his, her, and swear. How you are going to do this? ¿Cómo van a hacer este ejercicio 4? Dime. ¿Cómo lo resuelvo? Primero usted va a hacer las preguntas para luego hacérselas a cualquiera de sus compañeros. Pero ahorita trabajemos en las preguntas para luego hacer un breakout room y ahí poder hacérselas a alguien y tener las respuestas. ¿Cómo puedo yo hacer una pregunta usando are? Are your name Max? Ojo con la pregunta. La cosa que... Diferente es que usted me diga, are you Max? Para ser Ahí sí. Are you Max? Yo le digo, yes, I am. Y luego puedo seguir con la dos. ¿Cómo puedo hacer una pregunta, I'm sorry, diciendo, usando is? Bueno, trabajando, tenemos 5 minutos para crearlo. Creemos las preguntas primero. Como la canción, teacher. Is my life. Ah. Sí, lo único que aquí, como tiene que hacer una pregunta que él se la van a responder. Sí. Y sería. Y son 6 las que hay que hacer. Piensen. ¿Cómo sería? Vean, les voy a dar un ejemplo así rapidito. Como ya tengo el signo de pregunta, dice, are you the manager? Esa respuesta me la va a dar alguien porque le voy a hacer la pregunta. Is... Is your pencil or whatever? Okay, pero a eso necesito usar esto. Is this your pencil? Ah, okay. What about number 3? Are como la frase de are sure about that. Ah, podría ser are you sure?
¿Estás seguro? Are you sure? Hasta ahí podemos dejarla. Alguien va a dar la respuesta. Okay, what about number four? ¿Sí? Sure. Tell me. Am I in the correct place? Ah, entonces va a decir, am I? Am I in the correct place? Am I? In the correct. Podría ser place o podría ser line, si está haciendo línea para pagar algo. Am I in the correct line? Ok, tenemos dos más todavía. Is and are. ¿Sí? Is she married? Ah, okay. Otra vez, dime. She married. And the last one? Are? ¿Qué pronombre sigue después de are? Are those your shoes, maybe? Okay, ahí está. Are we the winners? Okay, ahora veamos así rapidito una respuesta. Dice, are you the manager? Respuesta, si fuese positiva sería yes, coma, escama, I am. Si fuese negativa sería no, I'm not. And the second one, is this your pencil? ¿Cómo sería la respuesta? Yes, it is. No, it isn't. Okay, ahí está. Are you sure? ¿Cómo sería la respuesta? Tell me. Yes, I am. No, I'm not. Am I in the correct line? ¿Cómo sería la respuesta de la cuatro? Yes, you are, or not, you aren't. Is she married? ¿Está positiva? Yes, she is, or no, she isn't. Y la última, are we the winner? ¿Somos nosotros los ganadores?
Yes, we are. Bueno, como creo que esa parte de las questions tenemos ahí como todavía unas dudas, ¿no? Veamos. Let me show you my presentation. We already finished this one and this one too. Okay, try to remember this. In this chart, I got all the information related with the verb be. Aquí en este cuadro tengo toda la información relacionada a las formas del be. Tengo am, for example, I am from Seattle. I am is equal to say am. The negative form is am not. I am not from Sydney. I am not is equal to say am not. Luego tengo is, he is from Seattle, she is from Sydney. It is clean. Seattle is clean. This is affirmative. In contraction, he is equal to say his, she is his, and it is its. Negative, he is not from Sydney, she is not from Seattle. It is not did it. And also we have the contraction, he is not is equal to say he's not or he isn't. She is not is equal to say she's not or she isn't. It is not is equal to say it's not or it isn't. And the last one, we talk about are. We are from Sydney, you are cousin, they are friends. Jenny and I are from Sydney. Jenny and Amy are friends. In contraction, we are is equal to say we're, you are, you're, they're, they are, there. Negative are not, we are not from Seattle. You are not from here. They are not from here. And contraction, we are not is equal to say we're not or we aren't. You are not is equal to you're not or you aren't. They are not, they're not or they aren't. Preguntas? Eso ya lo habíamos visto. Si no, guarde un screenshot para que le quede por ahí la información. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5. Ya debe estar. Ok. And this one is some grammar notes. Aquí tengo algunas notas. This is the present of be has three forms. Is and are. El presente del be tiene tres formas que son am, is and are. I am from Seattle, it is clean, they are friends. Ahí estamos ejemplos. Use the correct form of be plus not to make a negative statement. I am not from Sydney, it is not did it. We are not cold. Bueno, esto como ya lo que mencioné antes, es parecido, ¿no? Y aquí tengo un ejercicio, yo sé que estamos sobre tiempo ya. Pero aquí tengo un ejercicio que dice discover the grammar, read the sentences by A for affirmative and N for negative. Hagamos el ejercicio así habladito, por favor. Alguien que me ayude con la número 2 porque la 1 ya está. She's not from around here. Ella no es de aquí. Es negativa. La siguiente. She's here with a friend. Negative or positive? Positive. O affirmative. Positive. Affirmative in this case. We are going to call it affirmative. Okay, number 3. They're here on vacation. Affirmative. Positivo. Okay, positive or affirmative, it is the same. Number 4, they aren't here in businesses. Negative. 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 Anna from Melbourne. Negative. Negative. And number 6 is not, it's not a popular place. Negative. 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 Okay, now I need that you read it. Ahora necesito que ustedes las pronuncien, que las lean. Las voy a leer one by one. She's not from around here. She's here with a friend. They're here on the vacation. They aren't here on business. I'm not from Melbourne.
It's not a popular place. Okay, ¿quién la quiere leer? No veo manos. I don't see any hand up. Adonai. Yeah, she's no problem around here. She's here with her friends. They're here on vacation. They aren't here on business. I am not from Malibu. Okay. Repítame las cinco, por favor. Repeat. I am not from... Ojo, tengo una contracción. I'm not from Melbourne. No, I am not. I'm not from Melbourne. No, no sé cómo se pronuncia. Creo que es un lugar, Melbourne. Yeah, Melbourne is a place. Okay. It's not a popular place. It's not a popular place. Okay, thank you, sir. Somebody else, alguien más que lea. Yo, teacher. ¿Quién dice me? Wendy. Okay, do it. She's not from here. She's here with a friend. With. Friend. They're here on vacation. They're on vacation. They aren't here. No sé cómo se dice eso. Business. In not from. Yes, no sé cómo se dice. Melbourne. Sí, y aquí, por favor, aquí, am, close your lip, am. I'm not from. Number six. It's not a popular place. It's not a popular place. A popular place. Popular place. Okay, we have about 7 minutes. Try to resolve the next exercise number two. Say affirmative statement. Complete the sentences with he is, she is, it is, we are, or they are. Try to resolve it. Tratemos de resolverla. Ya la uno está, Amy is a student. She is from Australia. Okay, hagamos la dos, tres, cuatro y cinco. Traten de resolverla sin necesidad de escribir, solo busquen lo adecuado para ellos. Okay, go 5 minutes, 5 minutes. Okay, let us resolve number two. Emmy and Jenny are students in Seattle on vacation. Which one is the right one? ¿Cuál es la correcta? Tell me. They are in Seattle on vacation. Okay, perfect. Number three. Sydney is a great city in Australia. ¿Cuál es la correcta? Which one is the right one? It is. Okay, it is in Australia. Okay, number four. My friends and I are in school. We are in room two. And last one, number five, said Mark is a student. He is.
He is in Seattle, Washington, D.C., ok. Bueno, hagan screenshot para que les quede por ahí. Creo que ya con esta terminamos. Y si quieren, hagan una captura de esa y esa repasamos mañana. The negative and contractions. This is check the true sentences, change the false sentences to negative and write the full form. Si está positiva, la paso a negativa, ¿no? I am a teacher. I am not a teacher. Y así sucesivamente, ustedes la terminan. Hagan un screenshot, por favor. ¿Ya lo tienes? ¿O no lo tienes? Hello. Bueno, para el video. Yes, teacher, ya. Yeah. Okay, thank you very much. We are close to finish. Let me check out the attendance. Déjenme revisar la asistencia una vez más para estar seguro de que alguien entró y ahí está. Adonai Ernesto, say present, please. Present. Okay, Antonio Alexander. Now here, Christian, Andre. Present, teacher. Thank you, Eduardo Alexander. Eduardo. Present, teacher. Okay, thank you, Eric Gerardo. Present, teacher. Tuve interferencia con internet un poquito de tiempo, pero acá lo estuve escuchando. Okay, perfect. Thank you. Griselda Jacqueline. Present, teacher. Okay, thank you. Javier Ernesto. Present, teacher. Jackson. Carla María. Present, teacher. Okay, Carla Yamilet. Present, teacher. Katrin Bridget. Present, teacher. Okay, Mauricio. Mauricio. Present, teacher. Okay, okay. Paola Abigail. No, Rafael Alejandro. Present, teacher. Silvia Estela. Present, teacher. Sonia Yanira. No here. Susana tiene, no había energía. No sé si pudo conectarse. Es Vanessa. Present, teacher. Wendy Abigail. Present, teacher. Y Xiomara Guadalupe. Xiomara, ¿apareció o no apareció? No. Entonces, veamos quién es el number five. Number five is Eric Geraldo. Are you there, Eric? Eric? ¿Está Eric o no está Eric? Teacher, es que tengo interferencia con el internet. Acá está lloviendo donde yo vivo. Ok, Eric, a usted le corresponde el 1-1 el día de hoy. Si le es posible, se queda al final de la clase, por favor, para poder aclarar algunas dudas que tenga sobre algún tema. Ok, señores, ladies and gentlemen, hemos finalizado la primera semana. Significa que ya usted logró entrar a la plataforma y hacer las actividades. Y al día de mañana ya debe de aparecer ahí la semana completica, para yo poder comenzar a llenar el cuadro de notas. Eso es así. Teacher. Hola. Yo, por lo general, las actividades las hago el sábado. Las tengo que completar. Esta semana las tengo que completar hasta ahora para que se suba la nota. Generalmente, como terminamos el día de hoy, si vamos al día, si vamos a tiempo,
con lo que hemos hecho hoy, ya mañana, si usted hace la actividad hoy, ya mañana aparece completa la nota de la semana 1. Okay, como no he hecho la actividad de lunes, de tal vez, de que son los dos. Sí, entonces aparecerá hasta que realicen las actividades. Así es. En este caso, ¿me puedo esperar hasta el sábado? ¿O tengo que hacerlo ya? Si no puede, lo hace lo más pronto posible, pero lo normal sería ir haciendo al día. Sí, para que no le acumule mucho, porque a veces no tenemos el tiempo. Cuando llegamos a ver hay un montón y ya no, yo mejor ya me salgo de esto porque hay mucho y que no sé qué. Entonces, por eso es que a veces es necesario llevarla al día. Yeah. Okay. Así rapidito antes de irnos, dos personas que me digan cómo les pareció el repaso que hicimos y si hay algo que podamos mejorar o que lo podemos hacer. Así, in a hurry. Teacher. Hola. Te puedo decir lo personal ahorita. Sí siento que me hace falta un poco más andar entre esta parte donde es el here, el his, el my, o sea, los pronombres posesivos, ¿verdad? Porque siempre me tiendo a unirlo con otra frase. Entonces, yo siento que a mí sí, en realidad, en esta parte de la clase de ayer y ahora, quedo demasiado así con bastantes, como le digo, dudas, ¿verdad? Ajá. Okay. Por ahí le envié, no sé si logró ver en el grupo, que le envié un video corto referente a los posesivos. Sí, fíjese que en ese no tengo ningún problema en contestarlo y hacerlo, porque sí sé los pronombres, ya los posesivos, ¿verdad? Pero a la hora de unirlos es que yo tengo ese problema. Ah, ok, ahí solo es de ver la estructura, por ahí se la presenté al momento de la clase para saber exactamente a qué hora van los possessive adjectives. Que van, dice, lo que va después es un nombre. Sí, yo para aclarar las dudas, logré ver ahora de nuevo lo que es el video, logré ver toda la clase, porque antes de entrar a la clase, ahorita lo logré ver porque quería salir de muchas dudas, pues, y igual siempre cometo el mismo error, pues. Sí, solo es más cuestión de práctica. Eso es. Bye. Thank you, teacher. Okay. Bye. Ok. Bueno, esperaba uno más, pero bueno. Siempre me gusta oír las impresiones de ustedes para ver si necesitamos hacer un rumbo distinto, pero bien. Ok. If you don't have any comment, I hope to see you tomorrow. And good night and bye bye. Good night, teacher. Okay, bye bye. Good night, teacher. Okay, good bye. Night. Bye. See you good night, soon. Teacher. Bueno, como que se me fue Eric. No me comprendió Eric. Se me fue. Solo quedamos con Javier, que es el número 7. Don Javier. Hello, teacher. Can you hear me, Don Javier? Bueno, a pesar de que usted es el número 7 y que le corresponde hasta el día... déjeme ver el día... sería... Jueves, viernes. Okay. I don't know. I would like to know if you have any questions so far from here. Me gustaría saber si tiene alguna duda, pregunta. Well, at the moment, no, teacher. Todo está muy claro. I no sé cómo decirlo. Okay. Everything is understandable, everything is clear, you don't have any problem. Everything is clear, teacher. Okay. Bueno, I was checking my notes
But I don't have any question, teacher. Okay, okay, perfect. Thank you very much. Okay, okay. Si de repente se presenta alguna duda, la va anotando para que al momento que le corresponda su uno a uno, tenerla ahí, poderles ayudar. Si en este momento no hay ninguna, pues que me alegra, significa que sí hemos explicado de la mejor manera posible, ¿cierto? Yes, of course, sir. Okay. Bueno, entonces, thank you very much and good night, and I hope to see you tomorrow night.